Hola, mis señoras bellas, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren muy bien, que yo aquí ando un poquito caminando. Voy a visitar a mi prima Licha, la verdad. Voy a darle una vueltecita. Tiene mucho tiempo que no la miro. Quiero saludarla, saber cómo está ella, aunque quiera venir a verme, no puede. No puede, está allí, aquí está bien feo para bajar. Y ahorita voy a darle una vueltecita a ver cómo está. Les voy a grabar un poquito donde voy caminando. Miren. Como bien saben, yo creo que ya mucha gente sabe que mi hijo y mi nuera pues compraron un lotecito ahí, ¿verdad? Gracias a Dios ya va a tener su propio. Su propia casita, ¿verdad? Ese día venía a grabarles un poco, pero al último me regresé. Estaba bien caliente el sol. Y aparte, pues ya no tenía ganas de venir mucho tiempo acá. Ya le metieron la máquina. Pues de hecho, ese día la máquina hasta se ponchó. Y pues bueno, les voy a grabar un poquito de toda la cuadrilla. Le decimos cuadrilla, no le decimos un pueblito porque no es un pueblito, ¿verdad? Sacaron bastante piedra y tierra. Aquí le faltó ese día la máquina, pero ya el último, pues ya no lo hicieron porque se les ponchó. Y pues bueno. A veces no tiene visita allí, Licha, para llegar. Aquí vamos. Ya. Para hacer una casa está bien difícil, de verdad. Bien difícil, pero bueno. Lo bueno es tener un lotecito, ¿verdad? Creo ni está mi prima Licha ni la avenida. ¿Está Licha o no? Oh, venía a visitarlo. Licha. Licha.
eso apenas lo estaban haciendo ya cuando veníamos de Toluca. Y ya la van a acabar. El señor con su bicicleta. Y ropa lo contrario. Sí, ¿verdad? Miren, aquí vamos a comer un caldito de pescado que hice ahorita para almorzar. Yo voy a comer mojarritas porque pues realmente, bueno, ahí va el sabor del pescado, ¿eh? Pero no me gusta el pescado, no me gusta. Me gustan nada más mojarritas. Dame un limón, viejito. La cayó abajo. Echa el primero tuyo. Le echaste un huesito, viejo. Y con un chorrito de limón. ¿Qué más queremos? Ya hice de almorzar, me voy a poner a barrer. Vamos a comer, de verdad. El que guste comer, pues ya sabe. Aquí está doña Paulita. Les invito a comer. Les voy a mostrar que me trajeron nueces. Bueno, me mandaron nueces, me mandaron unos chocolatitos. Ayer les di a mis nietos. Pero bueno. Ah, y aquí tengo mi masa. Que voy a hacer tortillas. Voy a hacer tortillas para el caldito de pescado. No les enseñé, no les mostré en delante que les grabé, la verdad. A veces anda uno media norteada. Y aquí tengo mis nueces, tengo mis chocolates. Los tenía en el congelador. Mi masa también la tenía en el congelador, pero ahorita vamos a hacer tortillitas. Las saqué para que se me descongelara. Ya les voy a mostrar cuando ya está haciendo mis tortillas. Aquí me puse a lavar mi piso. Ya limpié aquí, ya nomás me falta barrer allá afuera. Ya nomás me falta puro barrer, ¿verdad? Aquí ya regué también, eché agüita. Ya nomás me falta echar una barridita. Porque si no riego, se me hace mucho polvo, la verdad. Y pues está bien fea la cosa, sí. Miren, todavía me falta barrer acá. Lo que pasa es que a veces que el perro me gana, se mete. Y por ahí andaba de... Y les voy a grabar un poquito de la miel que ya sacamos. De hecho, tengo 9 litros.
Y este pistito que todavía me falta ponerle porque no acabalé los 9, ¿verdad? Y pues les estoy mostrando que si tengo miel, que puedo, el que guste ya sabe. Aquí le vendo una poquita de miel. Ay, ya se me olvidó meter mis chocolates al refri. Casi no como chocolate. Últimamente no he comido chocolate porque pues todo me lo han quitado, ¿verdad? Pero ahorita me voy a comer uno, a ver qué pasa. Mira la gallina, nomás queriendo. También les voy a mostrar lo que me mandaron también. Mi hija me mandó esta ropa. A mis nietos también. Nomás lo que pasa es que a mí se me olvidó grabar. Se me olvida grabar. No sé si la Ruby ya los vaya a subir. También a la Ruby le mandó un chorcito, unas dos blusitas. Y a mis nietos les mandó su cambia de ropa cada uno. Y también les mandó sus ositos. A unos changuitos. Y un osito, pero este no se lo han llevado mis nietos. No sé por qué no se lo llevaron. Y le digo a mi hija, pues sí me gustó bastante la ropa que me mandó. Ella es la que siempre luego me manda cosas así, ropa y eso. Y yo le digo que ya no me mande ropa porque pues uno a veces, pues ya nomás a veces uno se pone la misma que uno tiene. Ya no anda buscando ahí que me voy a poner esta, me voy a poner que no, no, uno ya a veces nada más la misma que uno tiene, ya ya esa es la que se pone uno. Pues me mandó, son 4 o 5 blusitas, me mandó una falda, un vestido, y aquí andamos, grabándoles un poco de lo que, ellos nos mandan de allá de Estados Unidos. Igual uno tiene que corresponder, ¿verdad? Entonces a mí me encanta que cuando pues a veces a mí me mandan algo, también me gusta corresponder, pues. También me mandó estas pastillas, estas me las mandó mi hijo, el bebé. Él siempre me manda sus frasquitos de pastillas. Bueno, y también como me hallaron teporosis, el doctor me dijo, de hecho, que estas pastillas son muy buenas. Que para que ya, yo no sé si mi teporosis vaya a seguir, ¿verdad? Pero esto, el mismo doctor me dijo que me las, que le dijera a mi hija que me las mandara y me las mandó. Y pues ya me las voy a empezar a tomar de verdad, porque me duele bastante mi espalda, bastante me duele mi estómago, todo lo que, estoy con trabajo, la verdad. Entonces, a veces que uno piensa que las cosas son fáciles, que uno ya está viejo, ya no. Les grabé un poquito donde fui a ver a mi prima Licha, ya no pude grabarles con ella, porque de hecho ya se había hecho noche por estar platicando. Ya tiene mucho que, desde que me había enfermado ya no la había mirado, ya no había ido a su casa, no, porque siempre voy yo a buscarla y pues ahorita ya no había ido. Entonces, ese día me quisiera dar una vueltecita con mi prima, verla, ver cómo estaba. Pues ya saben que ella, aunque yo esté malita, no puede venir. A veces los hijos le hacen los mandados a uno, a veces no. Pero bueno, ya lo bueno que fui a verla, fui a saludarla. Y pues ahí anda la pobre también echándole ganas. Todos, ya uno viejo ya no es fácil, ¿eh? Ya uno tiene que sobrellevar la vida como Dios se la vaya dando a uno. Pues yo a veces me siento bien, a veces me siento mal, como los días pasados, todos los días amanezco con un poquito de fiebre, pero pues como quiera le echo bien hartas ganas, ¿verdad? Bien hartas ganas, y pues sigo adelante, no crean, sigo adelante, que Dios me los bendiga, y les mando un fuerte abrazo, un saludo a todos mis suscriptores, y a todos los que no son mis suscriptores y me miran igualmente, que Dios me los bendiga, y hasta el próximo video.